En Charlotte se reporta el primer homicidio del año. El hecho también dejó una persona herida. En Charlotte, un hombre fue encontrado en la vivienda de una mujer con un impacto de bala en el pecho. Veamos lo ocurrido. Este sería el primer homicidio del año y fue reportado en una casa en Fieldbank Drive, cerca de Beautiful Road, cerca de Hornets Nest Park. De acuerdo al reporte policial, una mujer llamó al 911 asegurando que un hombre extraño habría entrado a su casa herido de bala y colapsó. El departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg dice que Devon Lamont Smith, de 43 años, murió y un segundo hombre resultó herido durante un tiroteo que ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles. La policía indicó que ambos hombres fueron localizados en la vivienda. Hasta ahora se desconoce la relación que guardaban ambos hombres. Asimismo, la mujer aseguró desconocer quiénes eran. Recordemos que la ciudad de Charlotte despidió el 2020 registrando 107 homicidios.